En cambio a ti, chicano, chicano, tú lo que tuviste fue suerte, honestamente. Sí, suerte. Y si tú crees que a nosotros se nos ha olvidado el encuentro de reglas extremas que tú tienes frente a la bestia, a Peter John Ramos, te equivocaste, porque Peter John Ramos está entrenando todos los días en su casa. Cardio, pesa, buena alimentación, buenos steaks, buenos cortes, salmón. En cambio tú, chicano, bendito, lo que te pasa es hartándote de sándwich de mezcla. Pero esa es la gran diferencia entre nosotros y luchadores así como tú. Vuelvo y repito, esa es la gran diferencia entre ustedes y The Dynasty. Mientras tanto, ustedes, la fanaticada, ustedes tranquilos, The Dynasty está bien, estamos sanos, estamos fuertes, estamos en nuestras casas, locos por regresar. Y cuando lo hagamos, le vamos a dar lucha libre de la buena. La que única le puede dar The Dynasty. Un grupo que no es fácil. Wow, Gilbert, es que me impresiona tu habilidad detrás de una cámara. Pero tú sabes lo que pasa, Gilbert. Vamos a aclararte un par de puntitos. Primero que nada, todo el pueblo de Puerto Rico tiene que estar seguro en sus casas. Eso es lo único, es lo único que concuerdo contigo. Porque juntos podemos vencer esta pandemia, este virus, este coronavirus. En lo que no estoy de acuerdo es la mucho bla, bla, bla. Viajecito en helicóptero, que se restaurantes. Y eso está muy bien, bravo. Te está dando la buena vida, muy bien. Le diste play a tu película, muy bien. Pero esa película ya yo la corrí allá en el 2015, cuando gané una pelea de boxeo y me viajé en helicóptero. Sí, con el mismo Capitán Benítez. Porque yo pagué en mi bolsillo ese viaje porque tenía un encuentro muy grande. Y esa historia, me coroné en campeón universal legítimo. Cosa que tú no puedes decir, porque tú eres el campeón universal chapeado porque te robaste ese título. El campeón universal legítimo es Orlando Colón. Háblate que si corte, que si sandwichitos de mezcla, que si Peter John está comiendo los mejores cortes. Eso está muy bien en esa película, pero mira, este hombrecito, con sus pies en la tierra, en la humildad, con sandwichitos de mezcla, además, y le añadimos unos piononos y unas alcapurrias, te ha despojado a ti cada vez que nos enfrentamos por el título de Puerto Rico. ¿Se acuerda de esa saga? Entonces, ¿de qué vale roncar detrás de una cámara? Porque tiene unas habilidades grandes detrás de la cámara. Pero tu boca y tus acciones, ¿y no te ayudan dentro de ese ring? Eddie Colón, Eddie, entrena. Entrena y que ninguno de tu grupo se meta en un encuentro con Apolo para ver si queda algo de la maravilla. Porque eso que te dice en la camisa, que tú eres mejor que Carlos Colón, te queda grande. Te queda muy grande, Eddie Colón. Porque Carlos Colón es una gloria de Puerto Rico. Es una leyenda. Un Hall of Famer. En cuanto a ti, Peter John. Voy a decir esto cortito y preciso. No sé cómo más decirle al dirigente de Ponce que se vaya a buscar un centro suplente. Porque cuando tú y yo nos enfrentemos, tú no vas a poder jugar baloncesto por lo menos una semanita. Yo te aseguro que tú no vas a jugar baloncesto. Porque los golpes se hinchan y cuando yo te fuetee, yo estoy seguro que tú vas a amanecer hinchado. Porque es que yo no puedo entender esto de que tú tienes más leche que la Suiza Davis o los Transmonjitas, porque cuando te ibas a enfrentar a mi hermana a ti, pediste un cambio y te lo concedieron porque tú no te enfrentabas en coliseos pequeños. Nos vamos a Rubén Rodríguez y te salvó el coronavirus. Mi hermano, usted tiene más leche que la Suiza Dairy y la Tres Mojitas juntos. Pero ¿sabes qué? Loco estoy yo, que empecemos nuevamente. Y sé que vamos a empezar nuevamente porque juntos Puerto Rico se va a levantar. Por eso le pido a la fanaticada que se queden en sus casas. Juntos podemos vencer esta pandemia. Y tan pronto se venza esta pandemia, Dynasty, si saben rezar, recen. Recen un credo, recen un Padre Nuestro y un Ave María, que le va a hacer falta. Así que nos vemos en el pronto regreso de WWC, de Dynasty versus Apolo, Lando, el campeón legítimo, universal, y el chico ilegal contra la bestia, porque eres bastante bestia para enfrentarte en ese tipo de encuentro contra el chico ilegal. Nos vemos pronto.